90 kilos, yo creo que... 90 kilos, señoras y señores, nuevo récord de aquí de Extremadura. ¡Ole! ¡Ahí! El secreto, hay mucho secreto ahí. Está el secreto mío, el secreto de la climatología, en fin, influye en muchas cosas, aunque este año yo esperaba, no lo esperaba esto, porque ha sido un año muy conflictivo con la meteorología, mucho frío al principio y luego mucho calor al final, pero vamos, podemos dar gracias, las plantas son más resistentes que nosotros. Me lo han demostrado este año, desde luego, que son más resistentes y están más preparadas que nosotros. Antonio, nosotros con los aires acondicionados y demás, ellas, sin tener nada de esas cosas, se adaptan a las circunstancias mejor que nosotros. No, yo el melón pues le cojo las pipas, las siembro y a cuidarlas luego. ¿Y qué significa para usted este premio después de un año? Hombre, para mí es una cosa que le agradezco mucho, porque es que ahora mismo eso cuesta sacarlo. Muy bien, súper contento y la verdad es que súper animado y la verdad es que felices de haber hecho un concurso tan bueno, tan grande y que hayamos batido el récord en local, Extremadura, y nos falta esos 800 gramos para llegar a nuestro auténtico récord que es el nacional, que es el que hemos tenido siempre.